Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este miércoles 11 de enero de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Y le platicaremos, por cierto, de un tema bastante interesante, particularmente sobre las proyecciones que se tienen para el sureste de la República Mexicana en la generación de empleos para los próximos meses. ¿Cuáles son las expectativas? Sabremos si son positivas o negativas y, por supuesto, cómo está Chiapas en este rubro. Le daremos además detalles de esta información que dan a conocer los industriales de la masa y la tortilla, en el sentido de señalar que por lo menos hasta febrero se van a mantener los precios y va a depender si se mueven o no las harineras con el costo de este producto, para saber si efectivamente viene un aumento al kilogramo de la tortilla, que por cierto en Chiapas en promedio está en 22 pesos. Además, le estaremos también platicando de otras situaciones que tienen que ver con la migración y con la problemática que parece se agudiza en la perla del Soconusco. Permítame arrancar con mi compañero Rodolfo Flores para que nos cuente cuáles finalmente son las expectativas de crecimiento o de generación de empleo para la región sureste de México y Chiapas en los próximos meses. Rodolfo, buenas tardes. Adolfo, te saludo con mucho gusto para informarles que, de acuerdo con la encuesta de expectativas de empleos de Manpower Group para este primer trimestre del 2023, para la región sureste del país se tiene una expectativa de crecimiento en la generación de empleos hasta en un 36%. Óscar Omar Horta, gerente comercial regional en Manpower Group, dijo que los empleadores de la región que conforman los estados de Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Campeche y parte de Veracruz reportan una tendencia neta del 36% para el primer trimestre de este año. En la región sureste, el 47% de los empresarios planea aumentar sus requerimientos de talento, el 11% reducirlos, el 35% no espera hacer cambios y el 7% restante no sabe si hará cambios durante el primer trimestre de este año. A pesar de una posible recesión global, dijo, a inflación, la demanda de talento se mantiene positiva en México en un 28% en el arranque del 2023, liderada por finanzas y bienes raíces, servicios de comunicación, energía y servicios públicos y tecnologías de la información, señaló. Todas las industrias y sectores reportan intenciones de contratación positivas para el primer trimestre de 2023. Los resultados en otros sectores son los siguientes: ciencias de la vida y salud un 29%, manufactura 28%, bienes y servicios de consumo 24% y para transporte, logística y automotriz 22%. Los empleadores de las 7 regiones que comprenden el territorio mexicano expresan optimismo frente a sus requerimientos de talento. En el caso del sureste, reportaron un 36%, cifra superior a la tendencia nacional. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo. Gracias, Rodolfo, por esta información. Por cierto, integrantes de la CIOAC han pedido a las autoridades en Chiapas a que no haya impunidad en un crimen que ocurrió allá en Pueblo Nuevo, Solistahuacán, hace ya un par de meses. Integrantes de la Central Independiente Obreros Agrícolas y Campesinos, la conocida CIOAC, pidieron a las autoridades estatales a que no haya impunidad en el crimen que se cometió en contra de un grupo de personas adheridas a la organización en Pueblo Nuevo, Solistahuacán, el pasado 5 de junio de 2021 y que terminó con la vida de 4 varones y una mujer. A través de un pronunciamiento en el que estuvieron presentes quienes están al frente de los comités ejecutivo estatal y nacional, señalaron que hay temor por parte de las víctimas y las familias afectadas, toda vez que se enteraron de manera extraoficial que una de las personas señaladas está a un paso de ser liberada. José Luis Gómez Flores, secretario general de la CIOAC en Chiapas, pidió a las autoridades estatales a que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de los homicidios.
homicidios. Además de lo ocurrido en 2021, se explicó que también el pasado 26 de abril, pero de 2020, otras 19 personas adheridas a la organización fueron atacadas en Venustiano Carranza, registrándose una muerte y 3 heridos de gravedad. Es importante señalar que Federico Valle Vaquera, que es el dirigente nacional de la CIUAC, mencionó que antes de realizar otras acciones van a esperar las audiencias de pruebas para saber si la persona señalada queda o no en libertad. Sabe de manera extraoficial que lo van a liberar cuando se desarrolle la audiencia de pruebas. Y sería muy lamentable para Chiapas, porque simplemente confirmaría lo que estamos diciendo. Se libera a un delincuente, un homicida, y en el caso de Cora, Corazón Gómez Consuegra, que lleva ya casi 3 años que mataron a su hijo, y al mismo y a otros compañeros agredieron, el expediente no avanza, no hay ni siquiera la investigación. Lo mismo que en el caso de Luis Hernández Cruz, lo mismo que en otros casos. No obstante, se advirtió que van a recurrir a las instancias federales en materia de derechos humanos para que analicen el caso, además de que elevarán sus denuncias y exigencias también a otros organismos internacionales. En el caso de la muerte de las 4 personas en Pueblo Nuevo, Solistahuacán, desde la CIUAC se enfatizó que la autoridad debe actuar conforme a la gravedad del delito, pero ninguna resolución que busque liberar a la persona que ha sido acusada será aceptada por las víctimas, por lo que exigieron que haya cero impunidad. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. ¿Cómo ha de estar el tema de la migración? Digamos lo preocupante que resulta este asunto, que también hay pronunciamiento por parte de la autoridad municipal allá en el Soconusco, particularmente en Tapachula. ¿De qué se trata todo este asunto? Pues le comparto, mire, esta información, porque el apoyo del gobierno federal y del estado para concretar lo más pronto posible la reubicación de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados hacia un espacio más adecuado y seguro fue lo que pidió la presidenta de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, según nos relatan nuestros compañeros en aquella zona. Dice nuestro compañero Víctor Sánchez que esto ocurrió mientras que habitantes de la colonia del sur oriente de la ciudad por segunda ocasión bloquearon la calle central oriente para exigir que las oficinas de la Comar, que están ubicadas en el mercado Los Laureles, sean llevadas a otro lugar ante los múltiples problemas que causan los extranjeros que rebasaron la capacidad de atención de esta dependencia. A través de sus redes sociales, la alcaldesa Urbina Castañeda explicó que fue en el marco de la Mesa de Seguridad Regional realizada en la región naval de Puerto Chiapas, donde se solicitó que las oficinas de la Comar se lleven a un espacio más amplio y seguro que garantice pues una atención de calidad a las personas en situación de movilidad que realizan a este lugar para hacer sus trámites. Hay que señalar, dice Víctor Sánchez, que utilizando vehículos de carga y familiares, habitantes de la colonia Los Laureles realizaron un nuevo bloqueo sobre la Central Oriente y el Boulevard Belisario Domínguez, a poca distancia de donde se ubican las oficinas de la Comar y de la 36 Zona Militar. Rosario Guadalupe de los Santos señaló que la gran cantidad de migrantes que llegan a diario a las oficinas de la dependencia de la Secretaría de Gobernación rebasa por mucho la capacidad de atención que tienen y por ello generan una serie de problemas sociales en toda la zona. Se insistió pues en que se retiren estas oficinas hacia otro lugar donde se cuente con espacios y todo lo necesario para su permanencia, básicamente sin que eso signifique pues afectar a la ciudadanía. Por eso le decía yo que el tema migratorio, lejos de resolverse, pues parece que continúa todavía de manera importante en la perla del Soconusco. Y allá mismo, en Tapachula, nuestro compañero Ramón García nos comparte la siguiente denuncia que hace referencia a un tema también bastante delicado. Dice Ramón García que se ha denunciado ante la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa a una ex lideresa y política de Tapachula, de nombre Beatriz, que es señalada
por el presunto fraude en el arrendamiento de un juego de placas de taxis, por lo que cobró una jugosa cantidad y no ha cumplido con la entrega. Esto ante la persona agraviada, que decidió acudir ante la autoridad por el engaño, las promesas incumplidas y la negación de regresar el dinero que recibió. El agraviado, Moisés Jiménez Mérida, que se dedica a trabajar en el campo en el cultivo de café, expuso en entrevista que en meses pasados los llamados corredores, que son los intermediarios entre propietarios de concesiones y quienes quieren meter sus unidades a trabajar, le informaron que la señora Beatriz estaba ofertando un juego de placas. Dijo que acudió a las oficinas de Corbán, donde se encontraba la señora con quien hizo el trato, el 8 de noviembre del año pasado, entregándole en sus manos 39 mil pesos por la renta de las placas, y esta instruyó a su secretaria a extender un recibo que básicamente le serían entregadas en fechas posteriores, porque habían detallitos que no especificó, pero aclaró que requería la unidad para que pasara la revisión mecánica. Incluso dijo que lo rotulara con el número económico y de placas que ella le indicó, señalando que además desembolsó 6.500 pesos que entregó a los corredores. En las afueras de la fiscalía se pudo observar las dos unidades vehiculares, la que cuenta con las dos placas de circulación delantera y trasera que amparan la concesión, y el otro que cuyo propietario fue engañado, ambas con el mismo número económico y número de placas similares, marcadas pues en la unidad. Al hacer su denuncia por el delito de fraude y presentar los documentos que acreditan la denuncia de la queja, pues quedó registrada ya ante las autoridades, ya que se argumenta que se ha buscado en diferentes ocasiones a esta persona para que le regrese el dinero, pero ha sido engañada una y otra vez. Así está la situación, digamos, de este asunto allá en el municipio de Tapachula, aunque no sé qué tan legal o permitido esté también, por lo menos de manera oficial, rentar las placas. A ver en qué termina este asunto. Permítame ahora ir con mi compañero William Chacón para que nos comparta un tema que tiene que ver con las estimaciones que tienen los productores de café para la siguiente cosecha. William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, buenas tardes a todo el auditorio. Esta tarde en temas de agricultura te comento que para este año, de acuerdo a los productores, se estima una disminución de al menos 20% en la cosecha de café respecto al ciclo agrícola anterior. Factores como el cambio climático, con temporadas de muchas lluvias y la inflación son algunas de las causas. Rigoberto Galindo Velázquez, presidente del Sistema Producto Café de Chiapas, comentó que la cosecha inició en las diferentes regiones cafetaleras desde finales de octubre, como en el Soconusco y Costa, y para este mes ya están enfocados en la venta del grano. Empresas nacionales y transnacionales e incluso los coyotes están ya en la compra del grano, como ocurre al final de cada año agrícola, que termina desde octubre hasta enero, como en la sierra. Señaló que incluye municipios como Motocintla, Jaltenango, Ocosingo y otros. En esas ciudades señaló que están iniciando su corte en las últimas semanas, ya que por las condiciones geográficas y del clima comienzan después extendiéndose incluso hasta marzo. Indicó que sí habrá suficiente café para cubrir la demanda tanto local como para exportación, pero es una realidad que no en los volúmenes que el año anterior. Añadió que una problemática con la que están lidiando los productores es la mano de obra, porque la mayor parte de las personas que laboran en el corte provienen de Guatemala y piden un pago similar al del año pasado. Enfatizó que el ciclo pasado fue muy bueno para los productores porque los volúmenes fueron altos, sumándole a esto que el precio del quintal se llegó a cotizar en la bolsa hasta en más de 5 mil pesos mexicanos. Pero para el último ciclo la producción bajó al igual que el precio. En la bolsa de valores se está cotizando a un promedio de 2.700 pesos, alrededor de el 40% menos, por lo que no todos tienen los recursos para pagar la mano de obra. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. William, por esta información. Y bueno, continuando con más de la agenda estatal, le comparto pues estas campañas, mire, que han sido exitosas, que se han promovido por parte del legislador Yaven Abarca y también del voluntariado. En el marco de las campañas Dona un Abrigo, Gana un Amigo y Compartiendo Sonrisas, el diputado federal Jorge Yaven Abarca, acompañado de su esposa y presidenta del voluntariado, siempre al lado de la gente Lupita Gómez Casanova, entregó juguetes a niñas y niños, así como cobertores y ropa invernal a jefas de familia y adultos mayores del municipio de Francisco León,
destacando que hoy se impulsan acciones integrales que garantizan la salud y el bienestar de grupos en situación de vulnerabilidad en Chiapas. El legislador afirmó que estas campañas fortalecen las estrategias que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas para construir un mejor futuro de nuestra niñez chiapaneca y prevenir riesgos y enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas. Por su parte, la presidenta del voluntariado Siempre al Lado de la Gente, Lupita Gómez Casanova, agradeció pues el recibimiento de la presidenta municipal de Francisco León, Enedina Náñez Gómez, para sumarse a este proyecto, resaltando que continuará llevando a cabo acciones solidarias en diferentes municipios de la entidad a favor de niñas, niños, mujeres y también adultos mayores. Es lo que se da a conocer por parte del diputado y pues de esta asociación. Oiga, ¿y cómo va a estar el comportamiento del precio de la tortilla para las siguientes semanas en el estado de Chiapas? Se ha hablado que podría haber un aumento en los próximos meses en caso de que no haya más acuerdos entre las empresas o que en efecto las harineras también muevan el costo de la tonelada de este producto. Vea la siguiente información. Respecto de la incertidumbre que existe si en el mes de febrero podría moverse el precio al kilogramo de la tortilla, José Ramón Salazar Ballinas, presidente del Grupo de Industriales de la Tortilla Somo Chiapas, enfatizó que solo se puede frenar cualquier ajuste si se extiende el pacto federal con las empresas o sencillamente que las harineras no hagan ningún cambio en la venta de la tonelada del producto. Salazar Ballinas remarcó que lo que está buscando el gremio es atención de las autoridades federales para implementar alguna propuesta o política pública que permita mantener el precio de una forma más prolongada de este alimento básico. El líder del sector recordó que la tortilla es la base para acompañar cualquier alimento, por lo que se deben cuidar factores externos que pudieran impactar en los costos. Como ejemplo de esto, remarcó que en los últimos 2 años han tenido un incremento de hasta 5,000 pesos por cada tonelada de harina que compran, lo que ha significado mover otros precios, particularmente en el kilo de la tortilla. En febrero termina, si no se renueva ese pacto, pues lo más seguro es que hayan incrementos de la harina y mueven los precios de la tortilla. Pero si por alguna situación se volvieran a renovar o no sé, que el gobierno federal hiciera algún otro tipo de negociación, Y no subiera la harina, el tema es que si sube o no sube la harina, si hay negociación o no, pues ya no depende de nosotros. Pero si no se mueven los precios de la harina, es muy difícil que podamos mantener los precios, a pesar de incrementos en refacciones. En la actualidad, puntualizó Salazar Ballinas, con todo lo que ocurre alrededor de la industria, Chiapas todavía se mantiene como uno de los estados con los precios más bajos en el kilogramo de la tortilla, que oscila en 22 pesos. En otras entidades, detalló, la población por cada 1,000 gramos debe desembolsar entre 24 y 28 pesos. Finalmente insistió. El objetivo que no se debe perder de vista es cómo ayudamos a la población. Entendemos que somos comerciantes, que tenemos que ganar, pero no se trata de ganar explotando al pueblo, se trata de ganar porque es la tortilla. O sea, si el gobierno no entiende que es el producto más básico, más importante de la alimentación, que es lo que sustenta a las familias en México, pues ¿cómo les explicamos? La verdad se nos complica mucho. Finalmente insistió en la necesidad de que la industria sea regulada y que los consumidores tengan la certeza que a cada tortillería que visitan haya una licencia de funcionamiento, que no se compre gas robado y que se cumpla con las obligaciones fiscales, lo que daría un beneficio para todo el sector, incluyendo a las autoridades. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo, Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Y es que el asunto de la tortilla, que es un alimento básico para acompañar pues cualquier producto, prácticamente queso, frijol, carne, huevitos, lo que sea, en conjunto con el tema del transporte, son dos asuntos muy sensibles que impactan, que la gente lo siente de manera sustancial cuando hay un incremento. Estaremos, por supuesto, atentos si hay alguna modificación, se la estaremos compartiendo para que usted esté prevenido en el tema de los precios. Permítame ahora comentarle más de la información, esto que hace referencia a una buena noticia en el sentido de que va a venir más infraestructura para Tuxtla Gutiérrez, porque se autorizó por parte del Cabildo, durante la sesión del Cabildo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se autorizó pues el otorgamiento de un subsidio
al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez por una cantidad de 9,787,884 pesos que se van a cubrir para o se van a utilizar para inversiones públicas productivas urgentes de rehabilitación de alcantarillado sanitario y ampliación de red de agua potable. Se autorizaron también fondos revolventes para cubrir gastos menores o emergentes indispensables para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades de la Secretaría de Economía, la Consejería Jurídica, la Secretaría General y la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, además de la Coordinación General de Gabinete y Atención Ciudadana, la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, el Instituto de la Juventud y el Emprendimiento, la Oficialía Mayor, la Sindicatura Municipal, la Secretaría de Salud Municipal, así como la Dirección de Áreas Verdes y la Sala de Regidores, fue lo que se dio a conocer por parte de las autoridades. Y bueno, ¿cómo estamos con el asunto, en este caso, de pues el material orgánico? Esto que nos platica nuestro compañero Daniel García. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Pues debido a que el material orgánico de las telas se desintegra por el tipo de suelo que hay en la región de Bonampak, no existen vestigios tangibles de las prendas que usaban los pobladores de la ciudad de los muros pintados. La investigadora Isabel Sofía Pinzamín de Liberos realizó un análisis de las escenas de las pinturas. Taparrabos, faldas, huipiles muestran la jerarquía de los en aquel tiempo pobladores. En la conferencia Textiles de Bonampak, llevada a cabo en el Museo Regional de Chiapas, la doctora en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México explicó en primer momento que la vestimenta implica una serie de códigos compartidos que conjugan reglas sociales, religiosas y culturales. Expresó al tiempo que estos tienen que ser analizados para comprender las formas de vida de una sociedad. La etnógrafa de la Universidad de París subrayó la importancia de los murales de Bonampak al tratarse de uno de los conjuntos más grandes de escenas pintadas. Detalló que este posee un total de 296 personajes en 250 metros cuadrados. Ningún personaje tiene repetido el mismo atuendo ni usa la misma tela. No son prendas de personajes comunes, son gente de élite. Hasta los prisioneros podemos suponer tuvieron un papel importante, partiendo en que las referencias de los cronistas españoles decían que la mayoría de las personas estaban desnudas, pero la gente noble y en ceremonias se ponía trajes. Destacó el uso de varias prendas, como el taparrabo, un lienzo de tela que se usaba para cubrir los genitales, que es una prenda básica, sencilla, y que se encuentra sobre todo en las pinturas asociadas a los prisioneros y algunas representaciones estelares. La también docente de la Universidad Autónoma de Chiapas, que dijo que están los sex, que es la prenda más utilizada en todos los personajes de estas pinturas, los cuales cubren la cintura a las piernas, siendo estaban también adornadas con representaciones, y dijo que no cualquiera podría portarlas. De ahí las más extravagantes, que eran las faldas. Habían faldas largas, medianas, largas, y estas pues representaban ya a grandes personajes de la ciudad. Bueno, ese es el análisis que se está realizando. Todavía se encuentra en proceso este proyecto. Y bueno, este es el reporte, Adolfo. Buena tarde. Gracias, Daniel, por esta información. Y bueno, le comento también otro tema que tiene que ver ya con la actividad deportiva que nos describe esta tarde mi compañero Alan Pol. Adelante. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con muchísimo gusto en este miércoles, esperando que tengas una buena tarde. Pues déjame platicarte rápidamente un poco de lo que tiene que ver el mundo deportivo aquí en Chiapas. El box regresa a la capital del estado. Un total de 10 boxeadores en escena protagonizarán la primera función boxística del año, que se llevará a cabo el próximo viernes 13 de enero en las instalaciones del Deportivo Roma. La cartelera promete combates entretenidos, tal y como el que se efectuará entre Eduardo Relámpago Ramírez en contra de Ángel Dinamita Pérez, ambos contendientes de la ciudad capital. En cuanto al boleto de acceso, se manejarán los mismos precios de las últimas actividades del año, siendo el costo de 50 pesos para niños en gradas, 100 pesos para adultos en el mismo sitio, 150 en ring general y un total de 200 pesos en la zona VIP, que se encuentra a centímetros del cuadrilátero. La venta ya comenzó desde la semana anterior y ha tenido una buena respuesta por parte del público. Además, los organizadores afirmaron que las puertas del recinto se abrirán a partir de las 8:30 de la noche para aquellos que asistan temprano disfruten de las instalaciones, y es que las peleas comenzarán a partir de las 9
15. De igual forma, dejaron en claro que la taquilla permanecerá abierta hasta el inicio de las contiendas, con la intención de que más personas asistan a la función. Y en el deporte nacional, el mexicano Andrés Guardado afrontará el pase a la gran final del torneo de Supercopa de España contra el Barcelona. Comienza la actividad en la Supercopa. El mexicano Andrés Guardado disputará la semifinal del torneo contra nada más y nada menos que el Barcelona. El encuentro, que se disputará a un partido y se realizará el día de mañana a la 1:00 p.m. tiempo de México, pero a pesar de que juega un mexicano, el partido no será transmitido en el país. Aunque el Principito ya no es titular indiscutible con el club del Real Betis, ha logrado sumar minutos y todo parece indicar que mañana no será la excepción, por lo cual buscará apoyar a su equipo a conseguir una final en este torneo, aunque el pronóstico está en su contra. Esa es la información. Regreso contigo ahí en el estudio, Adolfo. Gracias, mi estimado, por esta información. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, mi compañero Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase buena tarde, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8:00 a.m.